Desde las oficinas de comercio se mostró la preocupación por la existencia de personas que realizan trabajos de carpintería, ferretería o mantenimiento de carros al aire libre, sin ninguna protección o medida de seguridad. Esto mencionado por Juana Idalia Barrón Gallegos, titular de Comercio Municipal en Soledad de Graciano Sánchez, la cual señaló que Protección Civil y Ecología están al tanto de esta situación. De hecho, en ese tema estamos en constantes revisiones, no nada más comercio, sino en coordinación con Protección Civil y Ecología, por ese tema de que, pues sí, algunas veces pintan carros afuera de las casas o sobre las banquetas o calles. Entonces sí estamos regulando ese tipo de personas que ejercen esos giros irregulares, vamos. Las recomendaciones que se le hace a la población es trabajar en un local de manera regular con las distintas medidas de seguridad. La recomendación de que pues sí tienen que trabajar en un local con las medidas que correspondan con con las recomendaciones que se les hagan tanto de Ecología como Protección Civil. Entonces sí hemos estado muy en constante vigilancia en todas las colonias checando eso, bueno, esa problemática, vamos, no tanto problemática porque digo son casos contados los que se han detectado, pero entramos los tres departamentos. Mencionó que no se les sanciona a los que se sorprende en este tipo de actividades, pero sí les hacen la recomendación de regularizarse. De hecho, se les hace el acercamiento a las direcciones, sí, para que regulen, vamos, sus negocios que quieran ellos, si quieren seguir con ese tipo de negocios, pues sí que sean regulados, te digo, que busquen un local. Las recomendaciones necesarias, los documentos que necesitan para que tengan todo en forma y en regla. Afirmó que por parte de Protección Civil se les ha llegado a sancionar a estos trabajadores, aunque desconoce el monto de la multa. Ahorita te digo, desde que comenzó el programa, a lo mejor algunas 8 personas que son las que tenemos alguna queja, vamos. Entonces, ¿no hay multas para ese tipo de personas? De hecho, de parte de Protección Civil, sí ha habido algunas. Héctor Morán, Noticieros Canal 7.